Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan flaquito, pero me siento bien, me siento bien, a pesar de todo me siento bien. Siento bien, yo también, siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. Yo soy un negrito hecho en Argentina, yo llevo en la sangre mate y peperina. Siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en este agujero cuento moneditas, pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. Pepe el verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros. Muy buenas noches, quiero agradecer nuevamente los aplausos. Si bien son merecidos, quiero agradecerlos igual. Son merecidos porque cuestan. Bueno, nueva edición de Peor es Nada. Sí, no vamos a hablar del rating. No vamos a hablar del rating porque no quiero hacer llorar a la competencia. Las noticias más importantes del día de la fecha, de esta semana, por decirlo de alguna manera retórica: Vélez no pudo ganar el domingo porque le afanaron la pelota. Sabían que los de San Lorenzo le afanaron la pelota porque era baile, sino bien. Energía habló de cortes de luz, de cortes de luz. En realidad está bien que hablen ahora de cortes de luz, porque desde hace 2 o 3 semanas me la están cortando todos los días en casa. Es bueno que me avisen ahora, si no yo no sabía qué era lo que pasaba. Tercer tema, los militares dejan Campo de Mayo. Esperemos, hagamos votos desde acá, desde este programa, para que al dejar Campo de Mayo no vayan a la Casa Rosada. Bien. No se engolosinen de nuevo, bien. Y vamos a hablar directamente del programa. No, primero vamos a hablar de los saludos. La parte más importante de este programa. Matías Bovero cumple 11 años. Fuerte el aplauso. Vamos a aclarar algo, que Bovero no es el apellido. Tiene que ver con la personalidad del padre. Hombre de esta casa, de Canal 13. También Roxana Daniela hizo su primera comunión. Un saludo a ella y al padre, que para que no me eche azúcar en el tanque nafta, porque es mi mecánico. Miren qué nivel esto, ¿eh? Un saludo a los borrachos de Pacheco. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Y soy amigo de los borrachos de Pacheco, ¿cuál es el problema? Bien. Segundo o tercera del Cangallo Yule, esto tiene que ver con Susana Rudni, lamentablemente. Muy celosa Susana Rudni cuando nombro a Maresca, que voy a hacer un párrafo aparte de Oscar Maresca. Quiero saludar a los amigos, porque vamos a comer el viernes, el viernes todo el equipo para seguir festejando que vamos primeros. A Mirta Legrand quiero saludar, me he enamorado perdidamente de ella. Me enamoré de ella, ¿cuál es el problema? O yo no puedo tener complejo de Edipo como cualquier otro. Bien. Y también a la gente de TV Guía quiero agradecer, hemos salido en tapa, hemos salido no. En realidad salieron Sonia y el Negro 2.50, quiero agradecerle. Y bueno, vamos a hablar directamente del programa de hoy para hacerlo cortito. Dos cosas, porque el programa de hoy tiene muchas cosas, pero yo quiero hablar solo de dos. En De Torpes en Acción, van a ver la aparición de un primer actor, un actor de carácter o de karate. Ustedes saben que este canal está en la racionalización del personal. Por lo tanto, Oscar Maresca hace su debut actoral. Van a ver un Gil de goma que se tira para atrás en una explosión. Ese, atención, mujeres argentinas, ese es Oscar Maresca. También quiero mencionar que el tan postergado
Kuwait, primer pelotón argentino, hace su aparición hoy. Tiene que ver con factores climáticos que hasta ahora no hayamos podido hacer. Se anunció 5 veces en las promociones, pero hoy está Kuwait, primer pelotón argentino. Creo que va a ser espectacular. A tal punto que levanté. Si usted es simplemente un... ¿cómo decirlo? No quiero decir la palabra. Bueno, lo digo así. Si usted simplemente veía este programa por el Strip Interview, apáguelo ya. Apáguelo ya porque hoy, en lugar del Strip Interview, viene Kuwait, primer pelotón argentino. Ahora, si se lo pierde, no quiero decir se jode porque queda feo. Y vamos ya directamente a los sueños de Sonia, que es espectacular también hoy. Muchas gracias por todo. ¡Aplausos! Jorge, ¿siempre dormís así? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Jorgito? ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué sorpresa verte! ¡Qué bárbaro! Gracias, Jorge. ¿Qué haces acá? Nada, pasaba por tu casa. Resulta que te quería comentar, ¿viste? Como vos sos un hombre de mundo y conocés y de estas cosas... Tengo lo mío. No, yo sé... Ya lo sé. Dos hijos, una hermosa mujer. Cuatro. Sí, pero una sola hermosa mujer. Una... No, es otro juicio. No, cortémoslo acá. Escúchame, tuve un sueño. Y como vos sos amigo mío, quería contártelo porque estoy desesperado, ¿viste? Tuve un sueño con una persona un tanto extraña. Es decir, quiero decir, una mujer. Sí. Se llama Sonia. Sonia. Braghetti, ¿puede ser? ¿En mi mucama? ¿Cómo? ¿En mi mucama?
Ah, tu mucama, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, resulta que soñé con ella, que, bueno, que se tiraba la pileta, que se caía la pileta, sí, sí. Y bueno, y yo estaba en el agua sacándola, porque se estaba ahogando, ¿sí? Y bueno, y quería saber si vos tenés, si vos sabés dónde ubicarla o cómo verla, porque quedé realmente prendado de ella, ¿viste? No. Lo único que te pido, yo te puedo decir cómo verla, lo único que te pido, sí. No le ofrezca maguita a la que le pago yo, en serio. Vos sabés cómo está conseguido esa licencia de mes. Pero vos, ¿cuánto le estás pagando por hora? No, por hora no, porque te puedo decir. Nosotros hacemos promedio, ¿viste? ¿Haces un promedio? Un promedio en el día, no por está, hora. Está, claro, está bien, está bien. Hay días que más, hay días que menos. Ah, bueno, está bien, claro, bueno, está. Claro. Bueno, ahora, Bueno, pero contame, no hablemos de ella. Contame qué estás haciendo. Bueno, en este momento estoy ensayando una pieza para el Teatro Empir, una hermosa pieza de Darío Fo, que se llama Pareja Abierta, con Cecilia Rosetto, para estrenar en el verano porteño aquí en enero. O sea que en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires. ¿No les dio para irse a Mar del Plata? No, no nos dio. El presupuesto quedó para el Teatro Empir, con escenografía de Jorge Ferrari, con música de Pablo Ziegler, con dirección de Hugo Gregorini. Qué mal juega el padre Pablo Ziegler. Pero bueno, es un tema aparte, no importa. Pero qué buen músico que es. Como músico es bueno, al padre es un desastre. Al padre es malo. Es un desastre. Bueno, volviendo a este sueño que tuve, Jorgito, por favor te lo pido. ¿Dónde está esta Sonia Braghetti? Porque era realmente... ¡Es ella! ¡Vida mía! ¡Amor! ¡Vení! ¡Adrián! ¡Vení! ¿Qué? Te quiero mostrar mi pieza de servicio. ¿Tu pieza de servicio? Sí, bicho. Sí. ¡Vamos! ¡Ay, los bigotes, los bigotes! Chao, Jorge, seguí durmiendo, gracias. Siento bien, yo también, siento bien. En el próximo bloque de Peor es Nada, no se pierda otra prueba de Truchán. Otro asesino suelto. Siento bien, yo también. A pesar de todo, me siento bien. Yo también, siento bien, yo también. Buenas noches, damas y caballeros. Nuevamente tengo que presentarles al jodido, a la porquería, al mal bicho, a Truchán. ¿Cómo estás, Leonardo? Hoy no estoy feliz, Leonardo, realmente no estoy feliz. No va a haber chivos, hoy no va a haber chivos. ¿Qué pasa, señor Truchán? ¿Está deprimido? ¿Se le voló el gatito en un vendaval, tal vez? Leonardo, eres el menos indicado para cargarme. Tú también en cualquier momento necesitarás usar un gatito como yo, ¿eh? Leonardo, bien. Estoy deprimido porque no ha ido nadie a mi espectáculo, Leonardo. Así que no hay espectáculo, no hay alegría, no hay nada. No hay chivo tampoco. Qué curioso, señor Truchán, porque usted acostumbra a llenar las salas. Así es, Leonardo, pero seguramente fue muy mala idea avisar que en este espectáculo iba a hacer una prueba con cada uno de los asistentes. Así que, lamentablemente, no ha venido nadie. Pero, de todas maneras, para subirme el ánimo, para cambiar el estado de ánimo, hoy quiero demostrar nuevamente el extraordinario poder de mi mente. Y haré una prueba que no la ha hecho nadie hasta ahora. En ningún otro canal han hecho una prueba así. Nadie ha hecho una prueba así, ¿me entienden? Nadie, nadie. Fascinaré a unas pirañas hambrientas, y haré que un famoso actor, alguien, algún invitado, ponga la cabeza dentro de la pecera. Y las pirañas no le harán nada porque estarán fascinadas por el gran Truchán. ¡Fuerte ese aplauso para mí! Pero, señor Truchán, ¿quién va a ser el imbécil que se someta a esa prueba? Por favor. Perdón, acá están grabando Estado Civil. ¡El gran Arturo Bonín! ¡Adelante, Arturo Bonín, que va a hacer la prueba conmigo! Arturo Bonín, meterá la cabeza en la pecera. Perdón, usted es Truchán, yo lo conozco. Es un chanta este, hay que tener cuidado con este tipo, ¿eh? Es un farsante, un mentiroso, un chanta, ¿eh? Oh. Estás en mi poder, Arturo. Estás en mi poder, estás duro. Un poco blando, más duro. Acá está. Perfecto, aquí, así es. Muy bien, y ahora sí, traigan la pecera con las pirañas hambrientas. Permítanme la redecilla. Atención. Ven, Arturo, ven. Muy bien, y ahora sacaré las... Por favor, traigan la otra pecera.
Trasladaremos las pirañas hambrientas a otra pecera, a otra pecera. Así. ¡Detenga! ¡Detenga esta locura, señor Truchán! ¡Se lo van a comer vivo! Leonardo, es solo un truco televisivo, Leonardo. Son los primeros peces que encontré, son mojarritas, algo de eso. Muy bien, vamos, vamos a fascinarlas. Están fascinadas, están duras, 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 duras las cráneas. ¡Dura, dura, dura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quedaron acá, quedaron acá! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vamos a agarrar las otras dos. Ahí está, ahí está. Pero no las voy a fascinar porque cuando tengo más de dos peces me aburro. Así que... Ahí está, muy bien. Y ahora sí, Leonardo, vamos a trasladar a Arturo Bonín, que meterá la cabeza adentro de esa pecera y saldrá ileso porque las pirañas están fascinadas por el gran Truchán. ¡Fuerte el aplauso nuevamente para el gran Truchán! Muy bien, Arturo. Y ahora sí, ablanda un poquito la espalda. Así, 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 duro, pero con la espalda blanda. Duro, mete la cabeza adentro, mete la cabeza adentro. ¿Qué pasa, Leonardo? ¿Qué no, no, no me deje la cabeza mucho adentro del agua, mucho tiempo. El marulo se le va... Leonardo puede estar horas y horas con la cabeza ahí adentro. ¿Y sabes por qué? Porque las pirañas están fascinadas por Truchán. El extraordinario poder de mi mente hace que las pirañas estén fascinadas. Fascinadas, hará lo que yo quiera. ¡El agua! ¡Mire! ¡Ah! ¡El color del agua, señor Truchán! ¡Vamos, Arturo! ¡Estás feliz, feliz, feliz! ¡Incorpórate! ¡Feliz, feliz! ¡Animal! ¡Animal! ¡Pero se lo comieron todo! ¿Cómo va a estar feliz si ya está del otro lado? ¿No dijo que no eran pirañas, señor Truchán? No sé, Leonardo, yo no entiendo nada de peces. Elegí al azar, me parecieron inofensivos, pero falló. Yo siempre digo que puede fallar, bien, falló. Falló, Leonardo. Pero señor Truchán, cada prueba que usted hace... cobra una vida y usted lo dice tan suelto de cuerpo. Leonardo, hay millones de soldados en el Golfo Pérsico a punto de morir y tú te preocupas por una sola vida. Además fue una fatalidad. Podía haber salido del canal y lo atropellaba un auto. Así que deja mi conciencia feliz, feliz, feliz. Por favor, señor director, vamos al curso de inglés. Y tú feliz también, Leonardo. Feliz, feliz. My bonnie like somebody ocean. Oh, bring back my bonnie to me. Good night, friends from the ass of the world. It is another lesson of our course in English for emigrating men, and it is called Juan Perez Makes His Own Business. Let's go to the Tangerian drawings of Penny and Palomares. Juan Perez is full of debts, and his girlfriend Jenny is a spending machine. As his miserable pay doesn't balance him, he opens his own place, a choripanes post. But he has set it in the wrong place, just in the middle of the Bronx. Oh, how occurred me to make it this before, if here they eat hamburgers and all that bullshit. Me with the choripanes, I kill, man, I kill. What the? A dog? Choripanes, brother. Taste, taste. It has chimichurri, with a couple of this and with some red wine. It is for sucking your fingers. Do you like it? Have you seen how good we eat in Argentina, man? Huh? Oh, they are reaching more clients. Look. Hey, avivado! Pay what you have ordered! Atorante! You look how crazy, man. You cannot go easy here. Oh, sell yourself, man. Sell yourself. Huh? After we pay the addition, yeah. Oh, you look hungry, huh? You eat like lima nueva, huh? Oh, such a great deal. They are eating everything. I drive you and I throw. Yeah. Oh, bon appetit. Yeah? You are repeating. Huh? Well, it is $10.20, boys. Talking about the Rican. You didn't have to come to our territory. He's not a Puerto Rican. He's a cop. Last time, one of them asked him as a garbage man. Silly. Let's break his bone. No, 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 no. I,
I will not trust you. No, hear me. No, no. That is not the count. From the Choripanes post just remained a lot of dented plates, and what remained of Juan Perez looked like chimichurri. I've got it, Nestor. Good night and sweet dreams, amigos de la Frente Marchita. Pony lies over the ocean. My pony lies over the sea. My pony lies over the ocean. Oh, bring back my pony to me. La semana pasada fueron las elecciones en arquitectura. Hay un nuevo presidente de la Asociación de Estudiantes. Es Marcelo Sanés. Para más datos, perteneciente a Franja Morada, que no tiene nada que ver con River Plate, ¿no es cierto? Nada que ver. Bueno, contame un poquito cómo es ahora la Federación de Estudiantes, cómo la... ¿qué falta para que gane Franja Morada? Bueno, en ingeniería perdieron, ganó Pau. Por 3 votos. No, no, por 3 votos nada, no, no, no. A llorar a la iglesia, perdieron. Perdieron, por 3 votos, por 3 votos. Está lo mismo, 3 o 100 da lo mismo. Es verdad. Bien, otra cosa. Esta semana vamos a ganar en ciencias económicas. Y después faltan las elecciones de medicina, psicología, ciencias sociales, veterinaria y agronomía. O sea que todavía no está nada dicho. No. Tenemos 4 de 5 tenemos. 4 de 5. 4 de 5. Adentro ya. Sí. Bueno, ¿por qué la gente vota Franja Morada? Perdóname que te lo diga. Bueno, vota. Se quedaron en el 45. No. No, en absoluto. Lo que nosotros conseguimos es darle respuestas que van de lo gremial a lo político a todo el estudiantado, sumándole este año a la campaña una fuerte defensa a la universidad pública por todo este tema del corte de gas, de todo el cierre de varias dependencias. Sí, claro. Entonces hicimos un afiche especialmente dedicado a este tema porque pensamos que es lo más importante que es fundamental para los estudiantes. Una preguntita más te quiero hacer antes de que te vayas. ¿Qué edad tenés? 29 años. 29 años. O sea que ¿cuántos años hace que estudias? 6. Un poco más. ¿Entraste a los 23? En el 84. Mira, Marcelo, a la facultad se va a estudiar, no a hacer política. Adelante, señor director. En el próximo bloque de Peores Nada llega el reportaje. Hoy nos ensañamos con Alberto Samir. Siento bien, yo también. Siento bien, yo también. A pesar de todo, me siento bien. Momento del reportaje en Peores Nada y estamos con un político que ha iniciado su carrera con todo, ex asesor presidencial, diputado provincial, Alberto Samir. Adelante, por favor. ¿Por qué le dicen gordo, Samir? Porque tengo 7 kilos de más. 7 kilos. Y 7 kilos de más. Digamos, los otros 20, no. 7 kilos también. 7 kilos más el IVA. Bueno. Bueno, este es el primer reportaje no pago, ¿no? Gratis. Yo no pagué nunca. ¿No pagó nunca? No pagué nunca. Ni le pagaron tampoco. ¿Algún pesito en prensa dio? No. La verdad, no, algún pesito. Ahora es noticia, pero en algún momento no hubo que oblar. No, me pedían así si tenía alguna cambio. Empresa. No, alguna empresa que podía hacer alguna propaganda. Ajá. ¿Y qué empresa, por ejemplo? Si sí, no, yo tengo una serie los de... Los rubros, no me diga la... Para... Yo tengo empresas agrícolas, industriales. Un asadito para todo el canal. También. Porque... Es un compromiso, entonces. No. Ah, no, bueno. Si bueno, va a pedir un asadito, no tengo ningún problema. No. Para todo el canal. Para todo el canal. Son, porque se está tomando gente, son 5.600 personas más o menos. 5.000. Atención, Telefe, atención 9, atención, ATC. 5.600 personas, no me dejan mentir acá, ¿verdad? Bien. Bien. Bueno, pero vamos a hablar de nosotros, ¿qué vamos a hablar de...? ¿No es cierto? ¿Es cierto que estuvo con Saddam Hussein? Es cierto. ¿De verdad? De verdad. ¿Cómo hizo para llegar?
Bueno, si hay un cerco. No, no hay un cerco. No, no hay un cerco. Yo fui invitado por el presidente Saddam Hussein a través de la embajada de Irak. El embajador de Irak me comunicó. Viajé a Amán. Primero a Alemania y de Alemania a Amán. El paso directo... ¿A Amán o a Irak? No, no, primero a Amán. Ajá. De Amán hay dos vuelos directos a Irak, que lo hacen líneas aéreas iraquíes. No, no me haga marca, por favor. Bueno, dos vuelos por día. Llegó y lo estaba en el aeropuerto esperando Saddam Hussein. No, 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 me estaba esperando los diputados del Congreso. Ajá. El Consejo Nacional. ¿Y? Ahí me trasladaron a un hotel, el Hotel Rachid. ¿Qué pasa, Sonia? Hola, don Johnson. Encantado, Sonia Magui. Don Johnson, disculpe un segundito, le quiero hacer una pregunta al diputado. Esto es fabuloso. 140 millones de toneladas, no sé cuánto. No, de... 140 toneladas. 140 toneladas de carne. Ahora, yo, una preguntita. ¿Qué era? Pero, vamos a explicar. Sí. 140 es la carne que usted le envió a Hussein. No, no, al pueblo iraquí. Al pueblo... Ah, no, estaba padeciendo una crisis muy aguda. Sí, sí. En el momento que nosotros le mandamos, inclusive medicamentos también. A este pueblo que nos mandó a nosotros cuando los ingleses nos mataban nuestros hijos en Malvinas, nos mataron 4.000 chicos, nos ayudaron con 5 aviones con Exocet. Bueno, fue una especie de agradecimiento. Personal, no de la Argentina, sino de... De un tercer país. Una pregunta. Estoy cansado de decirlo, de un tercer país conjuntamente con unos empresarios de la provincia de Buenos Aires. Perdóneme. Sí, una pregunta. Lo que yo quería preguntar, ¿qué era esa carne? ¿Toda criadilla? No, 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 había de todo. Porque don Johnson vio que... Qué sabor tan entrador tiene la criadilla. Hay problemas. Se me tapó la cloaca. Llama un plomero. No, no, un plomero. Así como hace siempre. Ponete el guante y dale. Tiene un polvo. Anda. No le haga caso, no le haga caso. Se mete en la conversación. Bueno, entonces usted le envió carne y medicamentos. Y se entrevistaron. No, no, al tercer día que estuve en Irak me entrevisté con el presidente. O sea que le envió 140 toneladas de carne y no le dio bola por 2 días. El tercer día. Es terrible. Yo envío 140 toneladas de carne en un lugar y no me atienden apenas llego. No, me atendieron muy bien. La gente del parlamento iraquí me atendió muy ¿Qué bien. ¿Qué le dieron de comer? Carne. No, no, comida. Comida árabe. Me instalaron en el mejor hotel que tienen en Bagdad, que es el Rachid. Un hotel de 5 estrellas. ¿Es de Rachid el hotel? No, no, es de gobierno. Ah. El nombre se llama el Rachid. Ajá, pero no es del Rachid. No, 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 no. El nombre del hotel es el Rachid. ¿Qué quiere decir? Ha sido un rey de la antigüedad. Ajá. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Usted habla árabe? Yo me defiendo. Si no lo ataca mucho. Si no me ataca mucho y no me habla mucho. ¿En inglés habla? No, en inglés no. Bueno, ¿y en, sí, qué, habla, básico, ¿y en qué hablaba con lo Hussein? Básico sé del inglés. La verdad, acá entre nosotros, ¿en qué hablaba con Hussein? Lo básico del inglés es say ok, thank you, yes. O sea que cuando hablaban de los problemas del Golfo, usted le decía ok, thank you, yes. No, hablamos en árabe. Fue una entrevista de unos 25 usted minutos. Usted chapucea el árabe. Acá entre nosotros. Me defiendo. Lo entiendo mejor de que cómo lo hablo. ¿Sí? Sí. Seguro que estuvo con Hussein, ¿no? ¿Usted lo había visto antes? No, 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 yo no lo vi. Por ahí lo metieron cualquier tipo y le dijeron, total, ¿sabes? Ahora me quedo en duda, Miren si le dieron... Che, está ocupado Hussein, está con problemas, Hussein está con problemas. ¿Por qué no le decís a Roberto que tiene pinta de árabe, no? O decíle a Mohamed que lo atienda, ¿no? No, no puede ser. Y sería muy parecido, ¿no? Porque yo he visto fotos de él antes de verlo y eran iguales. ¿Excita el poder? Yo creo que marea el poder. Pero a usted, por ejemplo, pensar en tener poder, ¿no lo excita? Para nada. ¿No es este...? No, para nada. No, no quiero utilizar otros términos que pueden ser muy directos, pero no lo excita. Yo, usted no lo crea. No, le revienta la cabeza. Yo soy un hombre de poder, y sin embargo, nunca me mareé. El poder no, de dinero. Usted es un hombre de dinero, no de poder. No, de poder. El poder es otra cosa. ¿Qué es para usted el poder? Y poder es siempre, ¿no? Pero... Bueno, soy un hombre de poder también. ¿Es un hombre de poder? Soy un hombre. Bueno, perfecto. Entonces me da pie para la última pregunta. Usted sabe, porque ve el programa virtualmente, que hay una pregunta básica en nuestro reportaje. Está viendo colorado. No, no, no. Está chivando un poquito, pero no se preocupe porque le queda como purpurina. La primera vez, Samir. ¿La primera vez de Samir? La primera vez de Samir. Estamos hablando para evitar metáforas en el amor.
su debut como hombre. Recuerdo muy poco. ¿Cómo recordar muy poco? Así. Pero de lo que recuerdo, mi hermano es mayor que yo, tiene 4 años más que yo. No sé realmente dónde estábamos. Estábamos con unos amigos. Y mis amigos, mi hermano, decían, lo llevamos a Alberto, lo llevamos a Alberto. Yo tendría... ¿A dónde? Yo tendría, creo que 16 años. Ya podía saber dónde estaba. 15, 16. Lo llevamos, sí, llévenme, decían. No sabía, unos curiosos a esa edad. Bueno, y me llevaron a un lugar de los que se destilaba en ese tiempo, que había. Bueno, entramos ahí. ¿Era acá en Buenos Aires? Era en la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Sí. Zona Norte, en Luján. En Luján. Luján. En Luján. Y entramos en un lugar, había una cantidad de chicas, 4, 5. Recuerdo muy poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora me va a decir el nombre de cada una de las 4, recuerda muy poco. Y bueno, me dijeron que elija. Y lo que recuerdo que el perfume, y era una chica... Corpulenta. Corpulenta, como me gustan a mí. ¿Le gustan corpulentas? Me gustan corpulentas. Bien, y con perfume, obviamente. ¿Había algún perfume? ¿Perfume especial? O era porque estaba mucho tiempo adentro y hacía no, calor. No, un perfume muy especial. Era en invierno. Era en invierno. Sí, y después recuerdo que yo cuando los veía a mis amigos, los amigos de mi hermano, mejor sí, dicho, sí, le decía yo a ellos, ¿cuándo vamos a Luján? Gracias, a mí. Un aplauso. En el próximo bloque de Peor Nada llega De Torpes en Acción. Muy bien, Peúl, llegó el momento de las predicciones. Vos sabés que hay todo un pueblo, un país, una nación, yo diría un continente, que está esperando tus predicciones. Está esperando saber ¿qué es lo que cantan? ¿Qué es lo que ven tus bolas? En cambio, yo, Sammy, estoy tan aburrido. Me paso el día mirándome las bolas. Matobul, pero es tu función. Para eso te pagamos acá. No. Así que me gustaría saber qué es lo que están viendo en este momento. A ver. ¡Oh! ¡Sammy! ¡Eric Clapton, mire! ¡Está en las bolas! ¡Eric Clapton volvió a la Argentina! Sí, Sammy, mire. Matobul, me parece que tus bolas fallan más que nunca. Creo que están... Me parece que ya se están achicharrando tus bolas. Swami, sí, sí, pero eso hace más de una semana que volvió Clapton, querido. Swami, yo garganta, no me ofenda. Está bien, mis bolas antes, no sé, predecían varias cosas a la vez. Ahora van de a una, pero cosa buena. Eric Clapton volvió a volver a la Argentina, su amigo Garcán. Bueno, a ver, ¿para qué volvió Eric Clapton a la Argentina? Mire, mire, ahí está, léalo usted si quiere, mire, volvió. No, no me puedo encimar, porque si yo me arrimo acá me encimo. Mire, volvió a buscar al cocinero del restaurante donde trabajaba esa novia, que no le daba bolilla, no era una chica para él. Ana María Roque, ¿no era? No, Chirús. No me hables mal de Ana María, no. En cambio, el cocinero le va a cocinar una tortillita, una cosita por ahí. Sí. ¿Y sabe qué? Con el cocinero de George Harrison ya no había más onda. Me parece que tus bolas, vos me estás tomando el pelo, o tus bolas cantan una infamia. No, son... Hay bolas que no cantan, ¿eh? Solo yo tengo las bolas cantarinas, no me llegan cantar. Escuche. Amigos del deporte y la vida sana. Como siempre, el lema, Mensana Incorpore Sano, rige mi vida. Podrán apreciar que he iniciado una nueva dieta muy rígida, ¿eh? Un tomate partido al medio, sin preparar el aceite, lo que engorda y sobre todo el orégano. Bien, vamos a los saludos.
Saludo a Matías Fernández del edificio de la Torre Trole, a Roberto Garay, que si sigue así va a llegar a ser algún día como yo, ¿eh? Al ingeniero Zona Centro de Entel también, otro saludo. Bien, vamos a seguir con los saludos, pero si les parece bien, vamos directamente a las imágenes. Estamos en el abierto de tenis militar en la base de Florida, Estados Unidos. Un importante torneo donde el ganador se llevará un misil aire-aire y 15 días de franco de premio. A propósito, un saludo a George Bonanno, nuestro simpático amigo de la Florida y maestro de tenis. Ahí están, en pleno partido, poderoso revés de Talbot y la granada estalla en campo de Kirby definiendo así la semifinal. A propósito, un saludo a Jonathan Moyano, que cumple un año y tiene torta de cumpleaños para nosotros. Y veamos ahora cómo define Talbot en la final. Ahí está su poderoso ace, que vuela por los aires a la humanidad de su oponente. Un saludo a los criadores de Aberdeen Angus. Este es el campeón. Luego siguieron las olimpiadas militares con polo sobre tanque de guerra. Pero eso lo veremos en otra oportunidad. Bien, amigos, como ven, yo ya he dejado la dieta, porque como vivo por y para el deporte, no necesito de estas cosas. Yo ya tengo el corpore sano, ágil, armonioso, porque yo tenso y trabajo cada uno de mis músculos. Por eso siempre recomiendo a la juventud que no se dejen estar. Que practiquen deportes, porque ese es el mejor regalo, el mejor tesoro que se estarán dando para el resto de su vida. Hasta la próxima, cuando volvamos a encontrarnos en De Torpes en Acción. Los garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son, el resto depende de usted. Los garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son, el resto depende de usted. Hoy aprenderemos un truco ideal para este tiempo en que se acerca fin de año. Usted debe realizar un pago y lo hace a través de un cheque, pero claro, su cuenta, como de costumbre, está en rojo. Ah, pero usted es un hombre honesto y la persona a la que le adeuda no tiene la culpa. Y como debe ser, usted paga. Sin embargo, él no podrá retirar un peso de su empobrecida cuenta. ¿Cómo? Veamos el truco detenidamente. Usted llena el cheque en forma correcta en cuanto al monto de la deuda y al día de cobro, pero, lamentablemente, equivoque el año y en vez del corriente ponga el año anterior. Nadie dudará de su buena fe, y cuando el pobre Gil lo busque para que usted corrija su error, y usted ya se habrá ido de vacaciones y no aparecerá por 3 meses. Vio que con un pequeñísimo error involuntario, usted podrá bicicletear meses a todos sus acreedores y podrá pasarla como un rey en Punta del Este. Y todo gracias a los garfios mágicos. Los garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son, el resto depende de usted. Los garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son, el resto depende de usted. Me siento bien.
En el próximo bloque de Peor es Nada llega, después de muchas postergaciones, Kuwait, primer pelotón, Argentina. A pesar de todo me siento bien. De militares argentinos se pone en acción para asegurar la paz en el Golfo Pérsico. Son Kuwait, primer pelotón argentino, con Jorge Ginsburg como el suboficial Funes y Horacio Fontova como el cabo primero Saracho. Nuestro capítulo de hoy, la aventura comienza. Bien, amigos, recuerden que nuestra misión acá es asegurar la paz. No quiero que se metan en problemas, y eso incluye no ser pintadas a favor de Aldo Rico. Cabo Saracho, es el momento de desplegar el mapa. Bueno, estamos en una zona un poco complicada, rodeados de desiertos. Perderse significaría morirse de hambre o de sed. Pero si he caminado por el parque ya sin perderme, esto va a ser un juego de niños, Funes. Un momento, escuchen. ¡Rápido, saquen la bandera blanca! ¡Arriba, arriba, arriba! Soy el teniente Kirby de la Armada de los Estados Unidos. Hemos aterrizado en un helicóptero en la cubierta de su barco. Bienvenidos al Golfo Pérsico, colegas argentinos. Entonces, ¿podemos bajar las manos? Hands down. Escuchen, tenemos que luchar codo a codo para terminar con la amenaza del loco de Saddam. Oiga, no está hablando en serio, no vamos a pelear entre militares, viejo. Me queda una duda, teniente. ¿No tendrá una parrillita para hacer unos choripanes ahí entre el equipo de combate? Los choripanes son prácticos para no andar lavando los platos de toda la tropa, ¿vio? ¡Arriba, arriba, arriba! Tranquilos, es el sargento Donaldson. ¿Estos son los argentinos, teniente? No podemos confiar en ellos. Me dijeron que tienen un turco Zeineldin en sus filas. El turco de lo nuestro, viejo. Ok. Entonces, las órdenes de ustedes, argentinos, son las siguientes. Deben permanecer aquí en su barco y vigilar perfectamente la entrada al golfo. Si hay batalla, deben vender muy caras sus vidas. ¿Nuestras vidas? ¿Pero de qué está hablando este Johnny? Calma, Saracho. No hay nada que temer mientras tengamos dos brazos fuertes que levantar y una bandera blanca para empuñar. Esta radio es para ustedes. Tengo entendido que la que ustedes trajeron no funciona. ¡Confíen en nosotros, teniente! ¡Let's go, teniente! Se fueron, Funes. Sintonicemos la radio y escuchamos el partido de Boca, ¡vamos! Esto no me gusta nada, amigos. Estaría mucho más tranquilo si estuviéramos reprimiendo una manifestación. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Cálmense! ¡Soy yo! Salí a hacer pichín por la borda. Me siento extraño. Es la primera vez en mi vida que alguien se me rinde. ¡Alto! ¡Alto! ¿No escuchan un silencio sospechoso? ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Argentinos! ¡Hemos tomado la verdad que vuestro buque es rodeado! ¡Viva Saddam! ¡Viva Saddam! ¡Rápido! ¡Hay que pedir refuerzos! ¡Alerta rojo! ¡Alerta rojo! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Los refuerzos vienen en camino! ¡Hay que resistir un tiempito nada más! ¡Nos mandan al general Araiz! ¡Estamos perdidos! ¡Tomen las armas! ¡La granada, la bazooka! ¡Las ametralladoras! ¿Qué? ¿Qué bazooka? Si con la costumbre trajimos nada más que los gases lacrimógenos y la bala de goma. ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo!
¡Le dieron al suboficial Medina! ¡Ay, no! ¡Ese chimichurri los choripás! ¡Me parece que me cayó mal! ¡Llámeme a un médico! ¡Pero! ¡Encima este taberna de Medina se siente mal y no lo podemos sacar de aquí! ¡Denle queso! ¡Denle queso! ¡No, la comida quedó afuera! ¡Estamos perdidos! ¡Solo tenemos estos chocolatines! ¡Pero están todos derretidos! Es todo lo que tenemos, cabo Saracho. Sobraron de la época de Malvinas. ¡Argentino! ¡Andaremos hasta tres y saldrán con las manos en alto! ¡No pierda tiempo contar! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! Disculpen, señores, es que mis hijos estaban en el desierto, aburridos. Tuvieron el barco cerca de la costa y decidieron venir a hacerle una broma. Está bien, no se preocupe, señora, nosotros también tenemos hijos traviesos. Suboficial Funes, espero que en Buenos Aires no se enteren de esto, ¿eh? Al contrario, Saracho, cuando se enteren de esto tal vez nos den una medalla, como pasó otras veces. We'll be right back.